Puede que hayas escuchado que se vuelve a abrir Japón al turismo internacional. Me alegra confirmar que así es, y en este vídeo te voy a dar toda la información que necesitas como turista, además de las implicaciones que esta reapertura conlleva a modo de documental para los más curiosos. Os advierto, es mucho más complicado de lo que parece, pero empecemos por los datos. Esto será una realidad a partir del 11 de octubre, tras más de 2 años de políticas aislacionistas por parte del país del sol naciente. Esta medida conseguirá que tornemos a los tratados anteriores, con lo que, por ejemplo, en el caso de España, si podíamos llegar directamente y quedarnos 3 meses en el país sin tan siquiera pedir un visado, podremos repetir el proceso a partir de este mismo mes de octubre. En los anteriores meses se ha dado una progresión en lo que viene siendo la apertura del país. Estamos hablando de que primero permitieron de vuelta a los turistas, pero con necesidad de estar acompañados continuamente por un guía, prácticamente lo que se estaba comparando con los tours por Corea del Norte. Y finalmente estábamos ahora mismo en una situación en la que no necesitábamos ya el guía, no nos iban a estar vigilando constantemente, pero sí es cierto que íbamos a tener que contratar el viaje con una compañía de viajes. Entonces, muchos queríamos viajar con naturalidad, sin ataduras, y esto finalmente va a ser posible. Entonces, dejamos de hablar de letra pequeña, más allá de la necesidad de haber recibido 3 dosis de la vacuna ante el COVID. Entonces, esta es la información, pero hay que entenderla en su contexto. Esto no va solo de nuestra libertad como turistas o ciudadanos del mundo. Japón sencillamente no podía aguantar más y ha sucumbido ante las necesidades de su industria. Hay que entenderlo en el marco de la competencia, sobre todo de Corea del Sur y Japón, que se baten en duelo por el mercado cultural y la captación de trabajadores especializados. Todo lo que sea turismo de occidentales y universitarios extranjeros se reparte en gran medida entre estos 2 países a nivel asiático, lo que significa que si Japón tardaba mucho en abrir, perdía ocupación de trabajos estratégicos. Aunque no lo parezca, por ejemplo, Japón necesita informáticos y toda la llegada de universitarios se les presenta como una oportunidad de oro para llenar esos puestos a futuro. Y esto es ciertamente preocupante porque, no lo parece, la economía japonesa puede estar bastante diversificada, pero se ha vuelto muy dependiente del turismo en sus últimos años en cuanto a lo que es el crecimiento de la misma. Es más, las Olimpiadas de Japón, que al final se celebraron malamente, suponían un potente reclamo turístico que ha caído en saco roto. Entonces, para que Corea del Sur no les pase por encima y no perder la inercia publicitaria de las Olimpiadas, ya era hora de que se pusiesen manos a la obra. Hablamos entonces de cambios muy relevantes para la economía japonesa, pero hablemos de lo importante que es esta noticia de cara al individuo, no contándole como un simple turista. No es de un claro dominio público, pero si has estado pendiente del tema, has estado investigando, te das cuenta de que ha habido muchísima gente que ha sufrido estos últimos 2 años como si fuera un auténtico infierno. Gente que estaba cursando estudios universitarios en Japón y tuvo que volverse a su país. Gente que durante 2 años no pudo ver a sus padres. Parejas separadas y peña que trabajaba en Japón que no había podido volver a Japón después de haber llegado el COVID. Hay gente que se quedó atrapada fuera de Japón intentando volver y gente que se quedó atrapada dentro de Japón no pudiendo volver porque se arriesgaba a no poder volver a entrar a Japón de nuevo teniendo todo a lo mejor hecho allí con su trabajo, su casa, etc. Ha sido súper injusto, totalmente nefasto, prácticamente 2 años perdidos para mucha gente que ahora mismo tal vez con un poco de suerte se puedan recuperar. Lo peor es que mientras se desarrollaba todo esto, el tormento iba a más, porque mientras tanto la oficina de turismo iba lanzando anuncios por todo YouTube, básicamente dejando el asiento caliente para todavía no perder los turistas que esperaban pronto en el país. No querían que olvidásemos nuestros viajes a Japón, pero no nos permitían entrar. Esto pues acaba el próximo 11 de octubre, pero también vienen nuevos problemas con estas mismas fechas. Se espera una situación de un Japón más racista y con más miedo a los extranjeros. Esto es por un lado porque se entiende que los japoneses se han desacostumbrado a la hora de ver turistas en el país. Y por otro lado, por cómo la gente ve a los extranjeros en estos momentos, no solo como algo indeseable o a lo mejor, digamos que genera dudas por motivos culturales, sino ahora también por temas de salud. Durante la celebración de las Olimpiadas, el país de facto estaba cerrado al grueso de turistas y sin embargo todavía había protestas en las calles o delante de los eventos precisamente con estos motivos. Esto nos descubre la incómoda realidad de que en Japón hay gente todavía que no ha tenido el más mínimo contacto con un occidental o con una especie de extranjero y viven perfectamente bien sin ello, entonces el tema del COVID es la excusa perfecta para camuflar ese racismo y ese rechazo a los viajeros. Tal vez algunos lo sientan como una forma de turismofobia, pero realmente es algo inevitable que tenía que suceder antes o después. Sencillamente, sed cuidadosos y educados cuando vayáis a Japón, no como el típico subnormal estadounidense promedio que luego son los que nos dan la mala fama.
A la pregunta de Mayorcete, ¿volverás a Japón? Me imagino que sí, lo tengo en los planes, tal vez para medio o largo plazo. Alguna vez más volveremos y entonces podréis estar pendientes a mis redes sociales porque os daré todo un torrente de buenos contenidos. Me tenéis como Mayorcete en Instagram, como Mayorcete en Twitter y como Mayorcete en Facebook y en TikTok. Un abrazo, saludos, nos vemos pronto.